Testigo del desarrollo de una de las tierras más prósperas de la República Mexicana, el Cerro de la Silla es hoy símbolo de un Monterrey que ya tiene un pie en el siglo XXI. Semillero de los corporativos más importantes de México, como Grupo Alfa, Vitro, CITSA, Cemex, Visa, Pulsar y otros más, Monterrey también es cuna de emprendedores, hombres de negocios y sólidos empresarios. El más prominente de ellos, don Eugenio Garza Sada, decía: no repartas riqueza, reparte trabajo y elevarás el nivel de vida de la población. En estas palabras se puede resumir la filosofía de don Eugenio, cuyo nombre significa el bien nacido. A los pies del Cerro de la Silla nació este empresario hace 101 años. Segundo hijo de una familia de 8 hermanos, fue enviado por sus padres, Isaac Garza y Consuelo Sada, a estudiar a Estados Unidos la preparatoria debido a los problemas producto de la Revolución de 1910. Pocos años más tarde, se graduó en el MIT como ingeniero civil. Hombre de gran talento creador, dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, don Eugenio prefería demostrar su enorme capacidad con hechos más que con palabras. Comenzó su carrera en la cervecería Cuauhtémoc, su trabajo, auxiliar en el departamento de estadística. Corría el año de 1917 y la pujante cervecería fundada en 1890 estaba en pleno crecimiento. Ya se había iniciado, por ejemplo, la integración con una fábrica de vidrio que a la postre se transformaría en Vitro. Tras la muerte de su padre, don Eugenio fundó una transformadora de desechos sólidos en forraje y puso en marcha una fábrica de corcholatas. Y mientras esto sucedía en Monterrey, en el mundo estalló la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Polonia y el Eje comenzó su gran proyecto expansionista en Europa. Materias primas como la lámina fueron racionadas. Su consumo limitado para uso bélico, tanques, aviones y armamento. Es bajo estas condiciones que don Eugenio y su hermano don Roberto deciden iniciar en el año de 1949 la empresa Hojalata y Lámina, que a la postre sería pilar del importante Grupo Alfa. Hombre decidido, don Eugenio para esas fechas ya había consolidado otras compañías como Fábricas Monterrey, Empaques de Cartón Titán y Grafo Regia. Sólidos también nacieron los primeros corporativos en Monterrey, gracias al liderazgo de don Eugenio. Ejemplo de sobriedad, toda su vida estuvo dedicado al trabajo y al empeño por sacar adelante sus negocios. En una ocasión, en Houston, Texas, se le preguntó a qué se dedicaba y modestamente contestó: me dedico a vender cerveza. Tal vez sea por esta filosofía que el erudito escritor, literato y periodista Alfonso Reyes le describió de la siguiente forma: un héroe en mangas de camisa, un paladín en blusa de obrero, un filósofo sin saberlo, un gran mexicano sin posturas estudiadas para el monumento, y hasta creo que fue un hombre feliz. Pero la felicidad de don Eugenio no solo estaba en su trabajo. En su vida privada, disfrutaba de tocar el piano e interpretar a sus autores favoritos, entre ellos a Beethoven. Casado con doña Consuelo Lagüera, recientemente fallecida, fue padre de 2 damas y 6 varones, el mayor de ellos, Eugenio Garza Lagüera, actual presidente de Grupo Visa, FEMSA y Bancomer, comenta que su padre no gustaba de la publicidad y nos dice: su espíritu visionario y emprendedor es el que han seguido en general varias generaciones de regiomontanos para hacer de Monterrey una ciudad de progreso para todos. Progreso que también se vio cimentado en otra de las grandes obras de don Eugenio: la concepción y fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la cual don Eugenio dijo: estamos hablando de una escuela privada de principios morales rígidos y de alta calidad académica, con la finalidad de formar profesionales altamente calificados en los niveles técnicos y administrativos,
Hoy en día, el TEC de Monterrey, con 26 campus en la República y un prestigio internacional que ha puesto en alto el nombre de México, es la mejor muestra del espíritu filantrópico de don Eugenio Garza Sada, quien no solo fue exitoso en los negocios, sino también un visionario de la educación. Además, otra preocupación de don Eugenio fue el nivel de vida y la seguridad de los trabajadores y sus familias. Esta conciencia le motivó a impulsar el desarrollo de colonias residenciales, centros de esparcimiento y sistemas de seguridad para los obreros. Enérgico, templado y frugal, este hombre, afirman quienes le conocieron, hizo más por México que cientos de políticos juntos. Sin embargo, esta vida dedicada al trabajo y al progreso comunitario tuvo un final entintado en tragedia. El 13 de septiembre de 1973, a las 8 de la mañana, dirigiéndose a su trabajo a los 82 años de edad, un grupo de terroristas le arrebató a México uno de los hombres de negocios más extraordinarios de la historia. Es por su obra, por su trabajo y por su entrega que el día de hoy, don Eugenio Garza Sada forma parte del primer salón del empresario en México de Sistema DECEM. De